Bueno, nuestra segunda charla técnico-comercial del día de hoy está a cargo de Edgar Marín, el director de mercadeo de Metalteco, una empresa experta en el diseño, fabricación y montaje de plantas extractoras en el sector de aceite de palma. Su charla va a ir más allá, creo que Edgar me corregirá, pero creo que también hablará sobre cómo se puede usar la analítica de datos, no solo en plantas de beneficio, sino en plantas de implantaciones para generar un mejor cultivo. Buenas tardes, Edgar. Hola Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la gente, a todos los que nos están viendo en este momento, en este live acá de la reunión técnica. Sí, en la tarde de hoy lo que queremos traer básicamente es cómo la automatización y la analítica de datos pueden impactar de una manera muy positiva en la gestión de plantaciones y la gestión de plantas extractoras. Nosotros somos Metalteco, somos una empresa con más de 3 décadas en el mercado, en fabricación de maquinaria y plantas completas para extracción de aceite de palma en una de nuestras unidades de negocio. Tenemos otras unidades de negocio adicionales en las que tenemos también presencia en varios países de Latinoamérica. Y en los últimos años hemos estado desarrollando una de esas unidades de negocio que tiene que ver con el desarrollo de software, automatización, todo esto que pues nos ha llevado en un camino que queremos mostrarles hoy. Algunos de ustedes quizás ya han visto algo de esta charla en una ocasión anterior. Para los demás, pues básicamente voy a entrar aquí en detalle de inmediato y vamos a ver cómo nos va con esto. Nosotros somos Metalteco, les decía, fabricantes de plantas extractoras. Quiero entrar con esta noticia, una noticia pues en la que me he tomado el trabajo de tapar de pronto algunos nombres. Es de Falco en Plantas Extractoras. Esta es una empresa colombiana en la que no voy a entrar en detalles, pero la noticia nos causó curiosidad el año anterior por un supuesto robo que superaría los 30 mil millones de pesos. Y este supuesto robo se debía a alteraciones en el manejo de báscula, ¿sí? Que no venían registrando los pesos correspondientes al consumo de materia prima y los despachos de los productos terminados. Entonces, este tipo de manejo en el que no se tiene control exacto sobre lo que se produce, lo que entra a la planta extractora y lo que se despacha, pues puede ser una puerta abierta para situaciones de este tipo, en la que por falta de control, ¿sí? Tenemos un desfalco multimillonario. Y un desfalco multimillonario por falta de control en este año, cuando tenemos toda la tecnología para tener todo el control, pues parece algo que ya como que no se puede permitir, ¿no? Entonces hablemos un poquito de la planta extractora. ¿Qué es la planta extractora? Este es un diagrama de proceso muy simplificado, no vamos a entrar en detalles acá, pero básicamente tenemos pues recepción de fruto, una esterilización, desfrutado. Sí, la tusa le da el manejo de tusas que requiera su proceso. La parte de digestores, una parte de prensado, donde usted tiene licor de prensa por un lado, la torta fibra nueces por el otro. Tiene tamizado, clarificación y secado. Lleva un silo. Y todo lo que tiene que ver con torta fibra nueces pasa por desfibración. La fibra más la fibra se une con la cascarilla y los finos en la caldera. Las nueces trituración, palmiste, secado de palmiste y al otro silo. Acá es un tanque, ¿no? El licor de prensa es un tanque, no un silo. Entonces usted tiene en un lado el aceite y en el otro lado el palmiste. Y en todo este sistema, el fruto que le llega a su planta extractora y lo que sale, el único control que están teniendo la mayoría de plantas es una báscula camionera, que se convierte en el único punto de flujo del proceso, ¿sí? Este es el único control que tiene. Entonces, en este cuadro azul, que es todo el flujo del proceso, el límite real del proceso, la mayoría de plantas no saben qué está pasando, no saben qué sucede dentro de ese cuadro de flujo, no saben cuánto tienen realmente en recepción de fruto, no saben realmente cuánto tienen en el tanque, no saben cuánto tienen en los silos, no tienen esa percepción de manejo de producción en tiempo real, no tienen los datos disponibles y simplemente pues tienen unos estimados que muchas veces se dan dependiendo del tipo
de vagonetas que usan por el conteo de el tipo de esterilizador que usen, por ejemplo, por el conteo de vagonetas, o por ir y mirar en el tanque de aceite visualmente un nivel, o ese tipo de cosas que le dan ciertos estimados que no son precisos, ¿sí? Estos son los tres puntos de control en los que usted tiene almacenado materia prima y producto terminado: el lugar de recepción de fruto, el silo de palmiste y el tanque de aceite. Y lo repetimos, usted puede tener un estimado de la báscula camionera de cuánto tiene en recepción de fruto, pero no tiene un control en tiempo real de lo que ha producido su planta. Metalteco, en una de sus líneas de negocios, en una de sus unidades de negocio, desarrolla plantas de producción de alimento concentrado. Este es un diagrama de una planta de producción de alimento concentrado típica de la industria. Y todo lo que ustedes ven en estos círculos son sistemas de pesaje que a usted le permite tener en todo momento, en tiempo real, la información del material que tiene en cada uno de los depósitos de almacenamiento. Entonces, una planta comercial de alimento concentrado tiene 13 puntos de pesaje, 80 materias primas entre líquidos y sólidos en algunas ocasiones, hasta 120 productos terminados. Básculas que van desde 8 toneladas por bache y pesajes de 2 kilos hasta 40 toneladas. Y de estas plantas hay control en tiempo real. Esto es un mímico de un puerto en el que, como ustedes pueden ver, usted puede saber en todo momento qué tiene en los silos, el material que tiene en los silos, el material que tiene en las bodegas. Usted está recibiendo, está despachando y siempre mediante sistemas de pesaje conoce lo que está pasando en cada uno de los depósitos de almacenamiento. Entonces surge de nuevo la pregunta: ¿esto es una planta de producción de alimento concentrado? ¿Sigue lo mismo? ¿Control en tiempo real de todo lo que tiene en cada una de estas 20 tolvas de almacenamiento? Sí, además del control del proceso. Y ustedes ven lo que está pesando la báscula 1, lo que está pesando la báscula 2. Todos las personas que están pues vinculadas con la industria han visto este tipo de mímicos. Pero lo que queremos mostrar acá es que en otro tipo de industrias existe el concepto de control en tiempo real. Y la pregunta es: ¿por qué en la planta extractora, cuando generalmente se tiene una materia prima y dos productos terminados, no puede haber el control en tiempo real? Esto es lo que queremos cambiar un poco en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años y lo que lleva a una propuesta que es automatización y analítica de datos en plantas extractoras, que, como dijimos al inicio, también lo estamos extendiendo a las plantaciones y que lo vamos a ver al final. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Volvemos al diagrama de proceso inicial, ¿sí? En el que tenemos pues la báscula camionera como un único punto de control, esterilización, bueno, recepción de fruto, el tanque de aceite y los silos de palmiste. Lo que estamos proponiendo en un principio es incorporar en estas plantas de extracción tres puntos claves con sistemas de pesaje, de tal forma que usted pueda conocer exactamente la cantidad de producto que entra al proceso de esterilización, o sea, la cantidad de fruto a procesar, la cantidad de palmiste que sale del proceso y la cantidad de aceite que sale a los tanques en tiempo real. ¿Cómo estamos haciendo esto? Tenemos ciertas plantas con esterilización convencional, en la que lo que estamos haciendo es, además de la báscula camionera, que ya vimos en un inicio como uno de los puntos de pesaje, estamos incorporando sistemas de pesaje en la mesa de transferencia o, alternativamente, un sistema de pesaje de fruto en línea en el Relder que llega de las tolvas de recibo antes de la mesa de transferencia. En esterilización inclinada, exactamente lo mismo, tenemos una báscula camionera y estamos incorporando ya sea un sistema de pesaje en línea
o un sistema de pesaje directo en los esterilizadores inclinados, en el que usted con una tara, conociendo el peso en vacío del esterilizador inclinado, conoce por supuesto cuánto fruto añade a este esterilizador una vez lo haya pesado. El sistema de pesaje de aceite, aquí ya estamos hablando del pesaje de aceite a la salida. Tenemos el sedimentador y el secador. Y lo que hacemos es instalar en línea un sistema de pesaje de aceite con sus tanques, sus celdas de carga, ¿sí? Lo que lleva al tanque de almacenamiento, y de la misma forma usted sabe exactamente en línea y en tiempo real cuánto aceite está procesando en la planta extractora. Este es un sistema de pesaje de aceite instalado por Metaltech en una planta de Honduras. Aquí pueden ver ustedes el tablero de control, más o menos cómo funciona el sistema, ¿sí? Y el sistema de pesaje de palmiste, que es básicamente la ubicación puntual de estos sistemas, pues depende un poquito de ustedes cómo tengan la planta extractora, pero es un sistema similar que después del silo secador de almendra se instala el sistema de pesaje y usted tiene exactamente el control del palmiste que tiene producido en la planta. Y la pregunta de todo esto es, bueno, usted tiene esos datos, pero ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con esa información? Este es un sistema de pesaje de aceite, ¿sí? Entonces ustedes ven básicamente, y aquí es donde entra la analítica de datos. Lo que ustedes están viendo aquí es un sistema instalado real de pesaje de aceite, en el que hemos incluido ciertos factores de distorsión por protección, pues, de la información de nuestros clientes en este momento, pero a través de una interfaz gráfica de indicadores interactivos inteligentes, lo que estamos viendo es las toneladas de aceite producido mes a mes con el indicador de horas que ha trabajado la planta extractora, con una meta de toneladas por hora, ¿sí? Aquí ustedes ven el comportamiento completo de toneladas de aceite producidas. Si usted selecciona un rango de tiempo, pues puede tener un control global de toda esta producción y aún más por turnos. ¿Cuánto está haciendo la tonelada de aceite producida en el turno A? En el turno B, ustedes ven cómo cambian inmediatamente todos los indicadores, las horas trabajadas. Y aún más, yo quiero ver en este rango de tiempo, quiero ver, bueno, el turno A a las 10 de la mañana, ¿cómo es la productividad a las 10 de la mañana? Me está botando toda la información de productividad de todo el turno A, ¿sí?, a las 10 de la mañana durante el rango de tiempo seleccionado y de manera completamente automática, con sensórica. Esto es tomando los datos del sistema de pesaje de aceite, del sistema de automatización instalado, tenemos directamente toda la información en un aplicativo web, pues de fácil consulta, de fácil lectura, disponible en absolutamente todos los dispositivos móviles o de escritorio. Acá tenemos control diario, control por hora, un seguimiento de toneladas por hora. Entonces ustedes aquí lo mismo. Están viendo todo el tiempo que quieran ver. Ven exactamente el rendimiento de toneladas por hora. Una meta de toneladas por hora de 7 toneladas por hora en 6.8. Y de marzo a junio se han producido 12.569 toneladas de aceite en 1.292 horas de trabajo en esta planta. Entonces lo que estamos viendo acá es un sistema de automatización que se convierte en un sistema
de analítica, a través de un sistema de analítica de datos, se convierte en una plataforma de información muy poderosa. Porque lo que se ve mucho es que la gente tiene los datos, pero no tiene la información. Y aquí es donde Metalsoft, el desarrollo de Metalteco, quiere cambiar eso. Queremos que los datos se conviertan en información disponible a través de sistemas de automatización, en información disponible en tiempo real que permita la toma de decisiones en todos los niveles de una organización. Aquí estamos viendo, vamos a mirar otro indicador que ya no sea el de aceite. Esto es monitoreo en tiempo real de esterilización, ¿sí? Entonces lo mismo, ustedes ven acá, monitoreo en tiempo real por días, 3 y 4, esto fue ayer y anteayer, literalmente, la producción de un esterilizador y un rango de horas, de 6 a 8 de la mañana, y aquí pueden tener control total de los picos de presión alcanzados, ¿sí? Ustedes ven exactamente el seguimiento de la presión en el esterilizador. En el esterilizador 2, el 3 de octubre, de 6 a 8 de la mañana. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer aquí, esterilizador 1 y 2. Entonces aquí vemos exactamente cómo se superponen los dos esterilizadores. Repito, todos estos sistemas de analítica son en tiempo real, con sensórica, datos tomados directamente de la fuente a través de los sensores instalados. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos sistemas? Estos sistemas lo que permiten es, con una visión global del negocio, ver muy rápidamente lo que está sucediendo en la planta extractora. Por ejemplo, acá ustedes ven un espacio muy grande en el esterilizador 1, que puede, pues, dar lugar a preguntas. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, y eso ya nos lleva a otras cuestiones de análisis de falla y de ese tipo de cosas. Acá de nuevo vamos a ir un poco, simplemente para dar un paseo, pues, rápido. Esta es plantaciones. Entonces, esto lo estamos llevando totalmente a plantaciones, ¿sí? En plantaciones tenemos toda la información que se puede requerir para la gestión correcta de una plantación. De la misma forma, filtros por año, toneladas por año, toneladas por hectárea, peso promedio, racimos por palma, comportamiento respecto a las metas, un cuadro que se ha llamado fundamentales, en los que incluso se puede seleccionar lo que sucede en un lote, una siembra, ¿sí? Acá solo hay siembra 2011. ¿Y qué sucede con un tipo exacto de semillas? Ustedes ven acá, cuando seleccionamos las variedades, él me muestra en los lotes en los que están esas variedades y me muestra el histórico, en este caso, de racimos por palma, peso promedio, toneladas por hectárea, cada uno con su convención de color, y lo más importante, en intervalos de tiempo fácilmente seleccionables. ¿Sí? Acá tenemos también cuadros de fundamentales, en lo que cualquier cosa que nos queramos detener acá, pues en este momento no se trata de profundizar tanto, porque nos podemos demorar literalmente mucho tiempo en esto. Entonces, lo que queremos mostrar acá es toda la potencia, pues, de un sistema de analítica de datos incorporado a las plantas extractoras.